Bueno, el objetivo era congregar a nuestros amigos, productores, colegas en este establecimiento, que la verdad que es un orgullo para nosotros como distribuidores, para Del Aval y para Martín como productor. La verdad que siempre es un gusto estar acá, muy agradecidos que nos permita mostrar todo lo que hoy está funcionando en este establecimiento. Y es un, te diría Juan, una cosa interesante ver la cantidad de gente que está interesada a pesar de un contexto muy desafiante que tiene Argentina. Exactamente. Nosotros creemos que el futuro en la lechería tiene que salir por este camino, por la automatización, por la eficientización de los procesos. Es cierto que el contexto hoy no es el mejor, pero el productor sigue pensando en cómo mejorar y en cómo crecer. Contanos un poquito de la Casa del Tambo. ¿Cuántos clientes atiende? ¿Qué zona de trabajo tiene? Bueno, la Casa del Tambo es una empresa con una trayectoria mayor a 30 años. Atendemos la cuenca lechera de Villa María con un radio alrededor de 120 kilómetros a la redonda. Nuestra cartera de clientes directa, que hacen servicios de mantenimiento preventivos, ronda los 100-120 clientes. Hoy por hoy, orgullosos de ya tener productos de alta tecnología, automatizados y funcionando en la zona con muy buenos resultados. Bien. Este es el ejemplo. No solo robot, sino también Calfidra ahí también en la zona. Sí, desde hace varios años tenemos sistemas de alimentación automáticos de terneros, sistemas de gestión de salas de ordeños en tambos convencionales, tambos convencionales con una automatización similar a la de un BMS y todo funcionando y con muy buenos resultados. Creemos que ese es el camino hoy para lograr la eficiencia que el tambo necesita.